del sol y luna. Noche hemos venido a algo muy especial. Hemos tenido una velada fantástica, una cena con la gran cocina de Daniel Cossat, que siempre nos deleita con unos platos exquisitos. O sea, yo creo que hoy los sentidos se han puesto todo activo
porque todos los sentidos han disfrutado, también el oído, con un espectáculo flamenco fabuloso. Y por supuesto la gastronomía del lugar, que nos atrae siempre, en cada momento, aunque no sea una velada con show flamenco, siempre nos va a encantar. Daniel Cosa, buenas noches, muchas gracias por deleitarnos esta noche con unos platos tan exquisitos que siempre me sorprende. Mira que yo soy asidua a este sitio, venimos muchísimo, pero me ha sorprendido como cada noche que venimos. Bueno, gracias, tú eres una gran amiga nuestra, gracias. Lo importante es que bueno, hayan disfrutado y han visto que la gente ha disfrutado con ustedes, con todos nosotros. Hemos tenido una cena muy agradable, acompañada con el grupo Presencia. Y bueno, ya ven, como siempre la gente nos sigue, nos responde. Fíjate qué cosa, qué sabores lo que has empleado para esta ocasión, ¿no? Porque en esta ensalada de pulpo, o no sé exactamente cómo la habéis llamado, pero es que era muchos sabores y era pulpo, que tenía realmente algo exquisito. Y luego de segundo, tanto el pescado, que era salmón en esta ocasión, o la carne, que me gustaría que definieras un poquito cómo ha sido elaborada, porque fíjate que hemos comido salmón en tu casa y hemos comido carne, pero hoy realmente, de verdad, que nos ha sorprendido muchísimo, como te he dicho al principio. Bueno, lo importante, como siempre digo, es la materia prima. Siempre usamos materia prima de primera calidad, productos frescos y bueno, luego empleamos nuestras técnicas. En cuanto a la carne, ha sido cocinada con muchas horas, una técnica de vanguardia, a pesar de que los platos son clásicos, y con una salsa de Cabernet Sauvignon, un corte argentino y con su guarnición. Defines muy bien, muy concreto, y nos lo hace muy fácil. Pero realmente lo que tenemos que decir a todos nuestros telespectadores, que vengan a disfrutarlo a Sol y Luna. Y ya que estamos aquí aprovechando, Daniel Cosa, que no le gusta mucho las cámaras y los micros, es más tú del interior, del corazón del restaurante, que es la cocina, vamos a hacer un resumen de lo que tienes preparado para estas navidades, para estas fiestas, y ya para aquel que esté interesado, pues vaya ya reservando para esta ocasión. Sí, bueno, como todos los años, aparte de nuestros cenas temáticas y eventos, se acerca la Navidad, la noche del 24 tenemos la cena de Navidad, al mediodía un buffet de Navidad del día 25, ya casi es un clásico todos los años, música en vivo, y luego cerramos el año con la noche vieja, ¿sí? Que tenemos un menú muy casi de degustación, digamos, con 7 platos, y bueno, tenemos un músico excelente esa noche, y para que todo el mundo disfrute. Realmente eres genial, yo por mí te daría toda la estrella Michelin, porque realmente te la merecería, eres fantástico, eres genial. Cocina, yo creo, al gusto de todo el mundo, y con productos frescos, que eso es lo mejor de tu cocina y que lo haces con el corazón. Muchísimas gracias, Daniel Cosa, y bueno, pues que sigas cosechando éxito como hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias siempre por venir. Acabamos de hablar con Daniel Cosa, que es el alma de la cocina. Pero el arma de la sala es Isabel Domínguez. Así que vamos a hablar con ella, además que la queremos muchísimo. Es una chica ejemplar, trabajadora. La mujer es al poder, como decimos ahora. Y es una alegría que lleve este negocio como lo lleva ella. Y todo el mundo queda encantado y a todo el mundo le saca una sonrisa. Isabel Domínguez, de verdad es que tienes como magia, porque todo el mundo queda siempre tan contento por la comida y por todo, ¿no? Todo es un núcleo que hace que todo el mundo se sienta así, ¿no? Isabel, cuéntame, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu truco? Bueno, mi secreto, primero, pienso que es que amo mi trabajo. Entonces lo hago con mucho cariño y es natural. Y luego que a mí me gusta que la gente se sienta en su casa, y desde que llegan, desde que le doy la bienvenida, intento lo más que se sientan en su casa, en confianza, a gusto. Y bueno, ese pienso que es el secreto, que es lo que a la gente le gusta, sentirte querido, sentirte bienvenido y luego comer bien, que aquí Daniel hace una comida estupenda con su equipo. Y bueno, nosotros intentamos darles el mejor servicio posible, recomendarles los mejores vinos y hacerlos sentir bien.
Y sabes también que tienes mucha complicidad con tu cliente, que sabe lo que les gusta, sabe llegar al corazón, no hace falta que te pidan. Tú ya sabes lo que el cliente quiere también, de tantos años de profesionalidad, que te crea una psicología también para entender lo que el cliente quiere, sus necesidades, ¿no? Que es también por lo que viene también el público. No solamente... Sí, sí, claro. Intentamos guiar. A veces la gente está dudosa, que vino, que... Y yo le digo, a ver, ¿qué le gusta? Más afrutado, más seco, más así, más así. Y me dice más o menos, y yo digo, pues tómese este o tómese el otro. Intento recomendarles más lo que se acerque a lo que ellos esperan. Y lo mismo con la comida, cuando les doy mi carta y no saben qué elegir, yo le digo, pues mira, estos platos, este, según si quieren pescado, carne, intento de averiguar qué es lo que necesita, de qué quiere, y bueno... Así que sí, psicología, vas cogiendo psicología con el paso del tiempo, de estar todos los días de cara al público, cada día vas aprendiendo algo y es parte del trabajo. Qué bueno, que llevo a disfrutar con ello, Isabel, que se te nota cómo disfruta. Sí, la verdad es que sí. Y hoy hemos disfrutado también nosotros de un cuadro flamenco que ha sido una maravilla. Este verano hemos sido flamenco, pero quizás... con tantísima gente, porque este verano ha sido, de verdad tengo que felicitar a Daniel y a todo el equipo, habéis tenido un gran éxito, estaba el patio, vuestra terraza llena, repleta, pero hoy que lo tenéis yo aquí tan cerca, cómo he disfrutado de ellos, ¿eh? Realmente elegir lo mejor para el restaurante también, ¿no? Sí, la verdad que el flamenco en verano estuvo muy bien, y ahora en invierno, bueno, ese es el primer pase que hacemos de invierno de flamenco con el grupo Presencia, y son buenísimos, y luego dentro en el interior la acústica que hay aquí en este local es muy buena, y los hemos posicionado en un sitio donde todo el mundo los ha podido ver, y sí, contentísimo, ha sido un show fantástico. Sí, algo pondremos o algo pondréis vosotros para que el público lo vea. Es una de las cosas que te tengo que preguntar, Isabel, porque se nos está yendo, se nos está terminando el año 2013. Fíjate, ¿no?, que ha habido tantas cosas, ¿no?, tantos momentos bonitos en Sol y Luna. Y bueno, pues se va. Y yo quería preguntarte ya para el mes de diciembre y para el año que se avecina, que cuando nos queramos dar cuenta ya está aquí. Pues adelántame, ¿cómo vais a tener esa despedida de año y cómo vais a comenzar el año nuevo? Bueno, durante todo el mes de diciembre hemos preparado cenas para grupos, que lo podéis ver en la web, hay los menús colgados y todo, así que en diciembre estamos bastante ocupados con grupitos y empresas y esta cosa. Y luego el 24 de diciembre, Nochebuena, hacemos una cena especial, Daniel prepara un menú especial y es una cena de familia. Va a ser muy bonito. Y luego el 25 empezamos a la 1 de la tarde, hacemos brunch, pero en verdad empiezas el brunch a la 1 y luego es todo el día. Empiezas a la 1, hacemos un turno a la 1 y luego otro turno a las 4. Hay gente que se queda, hay gente que se va, hay gente que viene más tarde. Hay música todo el día de Navidad hay música en vivo. Está Pablo Petri con nosotros, que es buenísimo. Habrá un buffet especial con pavo, cochinillo, con toda la cosa especiales de Navidad típicas, dulces típicos, y luego Nochevieja es fiestón pero grande. Ahí hay también música en vivo, música tranquila durante la cena, y a partir de las 11:30 a tope. Esperamos que sea un éxito como cada año ha venido siendo nuestra Nochevieja, que con un menú gala, una cena gala con 5 o 6 courses, platos, y con vino, con champán a medianoche, uvas cotillón, y a bailar aquí desde las 12 hasta la madrugada. Sí, como siempre, bueno, cada año son unas navidades muy especiales. La decoración, todo es excelente. Y bueno, ya para el año nuevo ya no irás adelantando cosas. Se va a seguir con estas catas de vino todos los meses, el vino. Ya me irás adelantando cosillas, vamos a dar paso. Bueno, otra cosa que te quería preguntar, los menús de empresa. ¿Tenéis aquí también los menús de empresa que se suelen hacer también por estas fechas?
Sí, tenemos menú de empresa disponibles, hemos organizado menús con entrada, plato principal, carne y pescado y postre, con vino, con agua, con café, con todo incluido, por 36 euros los menús de empresa. La verdad que lo hemos puesto a un precio bastante apañado para que todo el mundo que quiera disfrutar de nuestro restaurante y de la gran, fabulosa comida de Daniel, pues pueda venir y darse un gusto aquí. Ya mismo encenderemos nuestra chimenea, que ya empezó a hacer frío. Y bueno, no olvidéis que los domingos hacemos el brunch, todos los domingos. Un domingo viene Pablo Petri como músico en vivo, otro domingo viene Thierry de Luce, que es buenísimo también. Y luego clausuraremos la Navidad con los Reyes, el buffet de Reyes. Es el domingo 5 de enero y hay también un gran buffet con música y especialísimo. Mirad la web, bububú. Sí, 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 sí. Seguro que Daniel va a preparar algo exquisito, como siempre lo hace. Sí, sí, sí. Qué buen equipo que sois, de verdad, es un equipo fantástico. Hoy hemos disfrutado también de un vino muy bueno. No me acuerdo el nombre del vino, pero sí que estaba bueno, Isabel. Yo creo que ya hemos de brindar por esta vuestra casa, Sol y Luna, por la trayectoria, porque vamos a tener un fin de año muy bueno y una entrada mejor, y que siempre nos encanta venir a esta casa. Y de verdad, felicidades a todo el equipo de Sol y Luna, especialmente a ti, mi querida gracias, Isabel. Gracias. Salud. Salud. Por muchos gracias. Éxitos. Quería recordar el primer viernes de diciembre haremos la presentación del vino nuevo del mes. El viernes. Sí, es el primer viernes de diciembre. Y vamos a poner un Rioja Reserva buenísimo, hay que venir a probarlo. Y de blanco vamos a tener un blanco de Rueda Sauvignon, también exquisito. Así que os espero. Os espero en Sol y Luna. Y a vosotros, Pepe y Elena, aquí estaréis.